Estamos en Dolores, Vega Baja nuestra, donde esta es la huerta europea que nace desde aquí, desde esta Vega Baja, desde Dolores. Unos 9.000 habitantes, estamos entre Almoradí, Catral, San Fulgencio, puro y duro huerta auténtica alicantina nuestra de Dolores. Sexta edición de la alcachofa de Dolores, del 18 al 21 de abril, donde podéis disfrutar todo este fin de semana de sus variedades de alcachofas, de actividades, de talleres y de cocina de alcachofa auténtica. Hoy, de hecho, vamos a probarla, que nos deleiten esos paladares los de aquí, los de Dolores, que de alcachofa saben. Dolores celebra la sexta edición de la Fiesta Gastrocultural de la Alcachofa. Se trata de un acto ya arraigado en la localidad, donde se hace un homenaje y se rinde pleitesía a la alcachofa de Dolores, con la marca territorial de la Vega Baja y la alcachofa de España. La fiesta de la joya de la huerta llena este fin de semana de actividades la agenda cultural, gastronómica y festiva de Dolores, que se viste de largo para acoger a turistas y visitantes. Este fin de semana te esperamos en Dolores. Estamos en la sexta edición de la Alcachofa de Dolores, feria gastrocultural. Acordaros que la tenemos hasta el domingo. La alcachofa la tenemos más tiempo, ¿eh? Y podemos comprarla antes. Y ahora aquí comienza este programa de Terreta Gourmet, donde vamos a ver que las amas de casas de aquí de Dolores nos han hecho un montón de platos de alcachofa. Vamos para adentro. Aquí es el salón que han preparado para poder hacer esa demostración, esa degustación de la alcachofa de Dolores, única, podríamos decir, dentro del ámbito global de España. ¿Por qué no? Nuestra alcachofa de la Vega Baja, nuestra alcachofa de Dolores, huerta de Europa. Vamos a ver qué alcachofas hay por aquí. Bueno, pues ya por ahora nos han sacado la tortilla de alcachofa, que esto lo vamos a probar de inmediato y de hecho vamos a hablar con esas amas de casa, cómo han hecho la tortilla de alcachofa. Creo que hay una ensaladilla de alcachofa y creo que algún plato más. Así es que vamos a esperar a que vengan esas artífices de la transformación de la alcachofa. Atención, que vamos a descubrir una cosa ahora que no nos ve nadie. Fijaros que aquí está la alcachofa, que aquí en Dolores se llama la alcachofa la grajonera, porque es con una salsita que ya nada más abrir la tapa esta huele de maravilla, con su ajito, con su choricito, y así está, que ahora mismo también probaremos. Fijaros qué olla más grande de alcachofas, qué gusto. Además, aquí tiene salsita, que yo que soy panero también vendría bien un poquito de pan, y sus ajitos también, y todo tiene. Nos vamos a pegar un festín de alcachofa de muerte. Vamos a ver qué más nos traen. Bueno, y aquí tenemos la ensaladilla de la alcachofa. O sea, fijaros el festival que nos vamos a ver y lo que da la alcachofa en sí, de la cantidad de platos que se puede hacer con una alcachofa. Se puede hacer de todo, absolutamente de todo. La alcachofa da mucho de sí y además es un producto más saludable imposible. Bueno, ¿y quién encontramos aquí a
esta fiesta gastrocultural de la alcachofa, Aurora Sol Repsol. ¿No? Sí. Su restaurante Lula de Montesinos, ¿no? Exacto. Bueno, ¿qué te parece el despliegue este de alcachofas? Bueno, yo que soy una apasionada de la alcachofa, lo voy a disfrutar, porque ya huele todo a alcachofa, que es maravilloso, que es uno de los grandes, sí, para no decirte el más grande producto que tenemos aquí en la comarca de la Vega Baja. He visto ensaladilla de alcachofa, he visto tortilla de alcachofa, he visto una alcachofa en salsa. ¿Vas a coger alguna idea o tú ya tienes 40 tipos de alcachofa de hacer? Siempre te voy a decir una cosa, estos platos mi madre me los ha cocinado de niña siempre, porque son platos típicos, pero siempre le pillas algún truquillo a las amas de casa que me los puedo llevar para la cocina. Es que esto hay que decirlo, todos estos platos están hechos por las amas de casa de Dolores, que ahora hablaremos con ellas. ¿De cuántas formas haces tú la alcachofa? ¿1000? ¿2000? No, pero de 15 formas distintas. Sí, qué gran producto tenemos en Dolores, ¿verdad? Con esta alcachofa. Totalmente. ¿Tú utilizas allí alcachofa de Dolores en tu restaurante? Totalmente, creo que es la más fresca, la más sabrosa, y que hay que apoyar también el producto de la comarca, porque da economía a los agricultores de aquí, que hay que apoyarlo siempre. Y a todo nuestro entorno, claro que sí, hay que apoyar lo nuestro. Vamos a ver si vemos a las amas de casa. Estamos aquí con las amas de casa, que son las que han hecho posible toda esta entradilla de sabores de alcachofa. Cloti, que es la presidenta, y Susi, la secretaria. Cloti, sois muchas amas de casa que le pegáis a esto de la cocina. Bueno, amas de casa, claro que somos muchas. Todas las señoras. Bueno, pero aquí en Dolores, que se impliquen. Amas de casa somos casi 300, pero que se impliquen en esto, no. Ah, eso te iba a decir. Éramos, yo, digo, pues va a salir la cachofa por la oreja. 6 o 7. ¿Sí? ¿Y qué, cómo os ha ido el hacer estos platos de ensaladilla, de tortilla, de...? Pues nada, esos tres platos. Tortilla, sí, ensaladilla y una salsa. ¿Sí? ¿Ya está bien? Sí, no sé, yo digo, habrá alcachofa por todos los lados. Pero hay mucha cantidad, o sea, sí, tres platos, pero mucha cantidad. Sí. Susi, ¿tú también has colaborado? Pues sí. ¿Y qué has hecho tú en la alcachofa? Pues de todo. ¿Qué? Pelarla, hacer la tortilla, la ensaladilla, todo. Hemos colaborado. ¿Algún secreto para la tortilla de alcachofa? Por favor, para los que estamos fuera de Dolores, ¿algún secreto? El secreto, pues, de hacerla con mucha paciencia y ya está. Sí, nada, no hay que hacer nada. ¿Le ponemos cebolla a la tortilla de alcachofa? No. Eso es la de patata. Alcachofa no, chicos. Patata sí. Tampoco. Tampoco. O sea, es una tortilla. Alcachofa y huevo. Huevo y ahora me dirás. Ahora la vamos a probar. Pues bueno, pues aquí tenéis a las artífices de todo lo que nos han hecho aquí, que vamos a probar y nos lo vamos a comer todo. Ya estamos aquí con Joaquín, el alcalde. Joaquín. ¿Has probado la tortilla? Claro, él ha probado, he sido uno de los primeros porque... Esto era para ti. El micro. Toma, esto es el micro. A ver. Que digo que sí, la he probado. En la primera quizás que ha salido cuando se estaba haciendo esta tarde. En un almacén de Dolores. Está exquisito, es la cachofa recién cortada. Bestial. Esto es brutal. ¿No? ¿Y esto por qué no lo hacéis cada año? ¿Por qué no lo hacéis cada 2 meses? Esto se hace cada año, pero se hace todo el año en los restaurantes y en los hogares del municipio, con lo cual estáis invitados a venir a cualquier bar del pueblo y degustar esta delicatessen. Cuando Joaquín dice que estáis invitados, lo dice de verdad, O sea, que hay que venir aquí a Dolores. Me conoce, Vamos a seguir probando, ¡vamos! Venga. Estamos con Santiago, ingeniero agrónomo. Correcto. ¿Qué le podemos preguntar, por ejemplo? ¿Podríamos alargar la vida de la alcachofa en la planta para recogerla más tarde? En la planta quizás que no. Una vez cortada, sí, hay distintas técnicas, con frío, con atmósfera modificada, pero en la planta yo creo que es difícil. ¿Sí? ¿Sí? Aguántame el micro. ¿Has probado la ensaladilla? Muy rica. A ver, voy a probarlo ya. Tú haces, aparte de ser ingeniero agrónomo, tú lo que coges del campo, pruebas también. ¿Eres cocinillas? Algo, sí. Yo los sábados hago yo la paella. ¿Qué haces? Y te voy a decir yo, ¿qué haces tú con la alcachofa en la cocina? Pues
a mí me gusta mucho en ensalada cruda y el arroz con haba y arcasiles, boquerón. Arcasiles, porque aquí es de arcasiles, a mí me gusta. Me gusta más arcasiles que arcasiles. Sí, sí. El arroz ese nos gusta mucho. Cuando es temporada, está riquísimo. ¿Has probado la ensaladilla? Sí, muy buena, muy buena. Está de muerte. De muerte. Vamos a ver qué probamos más. Gracias, Santiago. De nada. Bueno, y estamos aquí con Antonio, que no se pierde una con todo esto de lo que es el exquisite, ¿eh? ¿Qué me dices de la cachofa de Dolores? Bueno, pues la cachofa de Dolores es un producto, bueno, productazo. Yo creo que aquí lo estás probando, ¿no? Bueno, porque aguántame. A ver, aguántame, porque esto es la salsa de alcachofa que la voy a probar. ¿Ah, sí? Dime cosas. Bueno, ¿qué quieres que decirte? Nosotros desde Turismo Comunidad Valenciana precisamente lo que tenemos que promocionar es nuestro producto, nuestro restaurante, que todo junto con la gastronomía. Y bueno, y con la labor que hace también aquí mi compañera Alicia, que es la directora de CDT de Torrevieja. Vaya. Hola. Vaya. Las sabaneras, que las tenemos dentro de poco. Porque otro tema muy importante es formar a las futuras generaciones precisamente en el producto para ponerlo en valor. Yo os quería hacer una pregunta. Desde el CDT, desde Comunidad Valenciana, desde Quisí, desde Territorio Valencià, la gastronomía nuestra, yo lo siento por los demás, pero es una brutalidad. ¿Tenemos conocimiento, en este caso los alicantinos en nuestra provincia, de todos los productos que tenemos, hasta las denominaciones de origen que tenemos para comer y para beber? Yo creo que regular. Yo creo que bien. Si hiciéramos una entrevista en la esa calle, era la respuesta sorprenderíamos que bastante. Pero bueno, sí, precisamente... bueno, nosotros desde los CDT, por hombre, ejemplo, lo hacéis, trabajamos claro. Para que se conozca el producto. Sí. La alcachofa concretamente, nuestros alumnos trabajan con ella desde que empieza la temporada hasta ahora que finaliza. Y es un producto que está en nuestra mesa y en nuestras cocinas. Y queremos que cuando salgan las promociones, conozca por lo menos el producto local. Y en eso estamos. Eso sí que lo hacemos. Pero es lo que estaba diciendo Antonio y lo que desgraciadamente suponía yo, que somos súper ricos en lo que es gastronomía, en lo que es agricultura, que antes la defendía. Pero falta desconocimiento. Es decir, yo siempre recomiendo, por favor, cuando vayáis a la tienda, al supermercado, ver la etiqueta, ver la procedencia, y vamos a poner en valor a lo nuestro, y porque es la única manera de también mantener nuestro paisaje, nuestro territorio, la labor que hacen los agricultores, es decir, nuestros cocineros y cocineras. Al final es importante precisamente que tenemos que estar orgullosos de estos productos, como es la alcachofa y demás. Yo muchas veces digo, cuando tú sabes que vas para Alicante, y sin desmerecer otro tipo de cocinas, pero jolín, tenemos una cocina autóctona tan rica, tan variada, que creo que lo que tenemos que transmitir es esto. Es decir, poner en valor lo nuestro, la terreta, el producto, y que tenemos la suerte de tener una gastronomía, un territorio, un clima, una cultura, que no lo tienen en otras partes. Por eso la gente únicos. Nos elige para pasar caballo sus vacaciones. Caballo ganador. Yo iba a decir muchas cosas, pero yo no digo nada, porque Antonio es que lo ha dicho todo, y ese es el sentimiento, lo nuestro. Este es el verdadero exquisito mediterráneo. Efectivamente, es el auténtico exquisito mediterráneo, y alrededor nuestro hay mucha gente, lógicamente, que está metida en todos estos follones. Con ellos estamos. Y también aquí tenemos a Loreto, que nos hemos encontrado con ella. Además, viene como diputada, pero yo la quiero como alcaldesa de Santa Pola. Peix de Santa Pola. ¿Qué hacemos con el peix y con la alcachofa? Mezclarlos. ¿Y qué hacemos? Cocinarlos, y se va a ser una maravilla degustarlos. Porque ya te digo que son dos productos por excelencia que están fantásticos, entonces si se unen pues va a ser mejor. Fíjate, pues a lo mejor con un poquito de sepia, unas pataticas, un poco de alcachofa, y eso es para degustarlo y comerse y chuparse los dedos. O en una paella de arroz, ponerle la alcachofa, pues fantástico. Fíjate que hace un segundo hablaba con Antonio todo lo nuestro, todo lo que tenemos en nuestra provincia, si éramos conscientes y sabedores de todo lo grande que tenemos. Aquí en Dolores está la alcachofa, pero también el peix de Santa Pola, que también es único. Sí, yo creo que lo tenemos todo, y yo creo que tenemos que potenciarlo, tanto a nivel local como a nivel de diputación. Por eso nuestro presidente, Toni Pérez, pues me manda en su nombre para apoyar todo lo que sean las iniciativas provinciales, ¿no? Porque realmente la gastronomía provincial, vayas donde vayas, es una maravilla. Cuando lo pruebas y lo degustas, te vas lleno a tu casa, como yo aquí ahora me estoy poniendo Diego Alcachofa. Yo también. Y están todos los platos que he probado y además hecho por las amas de casa, que desde aquí las felicito por esa labor que están haciendo.
claro que sí. En promocionar nuestra gastronomía y en transmitir esas, esos conocimientos que ellas tienen a nivel cuando cocinan, y las felicito porque la verdad es que es un manjar. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a seguir probando cositas de aquí de Alcachofa. Gracias, Loreto. Y también nos encontramos con Araceli, diputada nacional, que fuiste subdelegada del gobierno de Alicante. Claro, claro. Araceli, como Alicante, ¿tú eres alicantina de Alicante o de...? Yo, alicantina de adopción, extremeña de nacimiento. Ah, ¿y qué me hablas de, qué me dices de la Alcachofa? Bueno, estoy, la verdad, impresionada. ¿Sí? Impresionada, porque venir aquí a la Vega Baja, he venido muchas veces a la Vega Baja, pero venir una noche como hoy, ¿no?, a degustar este producto, la verdad que es, pues, un placer para todos los sentidos, ¿no? Yo estoy en la Comisión de Agricultura, en el Congreso. ¡Qué bueno! Les estaba diciendo a mis compañeros que tenemos que invitar al ministro de Agricultura a que conozca este producto, porque aquí hay que venir a probarlo. Yo digo, me das pie a quejarme si estás en la Comisión de Agricultura. Claro, pero uno se puede quejar, ¿no? Por todos nuestros agricultores. Se puede quejar uno, pero estamos ayudando muchísimo. De hecho, nos hemos reunido muchas veces ya en el Congreso con los agricultores. Hace nada, 2 semanas, hemos aprobado 43 medidas para poder ayudarle. Y la verdad es que hemos recogido muchísimas de sus reivindicaciones. Y espero que también sirvan para mejorar a los agricultores de la Vega Baja y los agricultores de Dolores. De los nuestros, claro que sí. Y nos va a llegar más agua también. Van a abrir un poquito más el grifo. Bueno, también estoy en la Comisión de Transición. También, pues venga, venga. Entonces, ahora que... Vamos a ver, nosotros siempre hemos dicho que queremos agua para todos y agua para siempre. No vamos a cortar el grifo nunca, no se va a cerrar el trasvase Tajo Segura, y queremos combinar todos los recursos, agua desalada, reutilizada, pero por supuesto el trasvase Tajo Segura. Para eso estamos ahí en el Congreso. Bien. Para defender esta tierra. Bien, pues Araceli, tenemos gente nuestra allí peleando por nosotros, que la Vega Baja es nuestra y es nuestra tierra, y tenemos a gente como Araceli que también desde Madrid la defiende y apoya. El restaurante La Marmita Alicantina está ubicado en el centro de Alicante, en la calle Díaz Moreu 49, en uno de los barrios más castizos e icónicos de la ciudad. Mención aparte tiene su excelente equipo de sala y cocina. Lo pueden ver por la cantidad de críticas positivas en las principales plataformas de opinión gastronómica. Leonor Protons, primer ayudante de cocina. Roberto Menargues, jefe de sala. Yusdeni Hernández, chef de cocina. Y cocina alicantina, al 100%. Mediterránea, clásica, aunque con un punto atrevido y cosmopolita, adaptándose a los nuevos tiempos desde que abriera sus puertas La Marmita Alicantina hace 51 años. El capitán de la nave, Fernando Sepulcre, es desde el año 2018 el garante de este ambiente y ese trato cercano y familiar. Sus platos, arroces, ¿y qué arroces? Pescados y carnes elaborados y presentados de tal manera que pensarás que estás en casa de tus mejores amigos, donde te han invitado a una velada inolvidable. ¿Tú quién eres? Ana. Ana, ¿y de dónde eres? De aquí, de Dolores. ¿Y tú le pegas a la alcachofa también? Hombre, claro, mira. Pero la no, mejor. No, no, para comer todos somos muy buenos, pero para hacer, para cocinar. Ah, no, no, cocinar. ¿Qué me dices? A mí no me la daban. ¿Y tú? No, tampoco. ¿Tampoco cocina la alcachofa? No, soy me cacho de tupper, de la abuela o de la abuela. ¿A que andáis con tupper? Está buenísimo, ¿eh? Pero bueno, la alcachofa está de muerte, ¿verdad? De muerte, mira cómo ha salido esta. No quieren salir en la tele. ¿Quieren salir? Usted es famosa. ¿Yo por qué? ¿No? ¿Qué me suena? ¿Sale usted en las revistas? No. ¿No? No. ¿Seguro que no? Segurísimo. ¿No será una baronesa o una...? No. ¿No? ¿Usted de dónde? ¿Usted de dónde? De aquí de Dolores y familia del alcalde. Ah, ay, además... Ah, amiga, algo sabía. Eso no hacía falta que lo dijera. Bueno, no, pero ya que me lo ha preguntado, lo digo, no soy famosa. ¿Yo era baronesa o algo? ¿O duquesa? Sí, pues sí, puede ser que sea duquesa, puede ser. Bueno, ¿cómo estás, alcachofa? Buenísima. ¿Sí? Esta me gusta más que la tortilla. Yo que soy más de salsa que de tortilla. ¿Usted cocina? Sí. ¿Y cómo cocina la alcachofa en su casa? La hago más parecida a esta. ¿En Muy salsita? Parecida. Sí, en salsa. ¿En salsa grajonera o algo sí, así? ¿Me han dicho eso qué? Bueno, yo hago una como una rosidera. Sí. Y aparte
aparte hago alcachofa en escabeche. En escabeche también. Y luego le hago una pica de ajo y perejil y vinagre. Mira con la duquesa, cómo no, le pega claro, a todo esto. Vamos a buscar más gente famosa, más gente famosa aquí en Dolores. Vamos allá. Esto será un alcachofón. Yo no sé cómo se dice alcachofa, así en grande, alcachofón, alcachofote. Yo no. Además, a que os he dicho ahora mismo, vamos a ver si encontramos gente famosa. ¿A quién tenemos aquí? Tenemos a un presentador de televisión muy conocido. Pero qué bueno, Gorka Fernando. Gorka Cárdenas, kilómetro cero. ¿Qué haces aquí, en pues, este sitio? Pues Fernando, como no podía ser de otra manera, apoyando la alcachofa de Dolores, apoyando nuestro oro verde, nuestra joya de la huerta. Y como no, yo no podía faltar en esta iniciativa que ha tenido el Ayuntamiento de Dolores. Bueno, ¿y qué te parece la alcachofa? Fíjate, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Vaya alcachofón que llevas, ¿eh? He dicho alcachofón también, pero bueno, yo no sé si dice alcachofón. Al cachofote, al para cachón. Ponértelo en la cabeza, para ponértelo por la cabeza. Esto es divino, la verdad es que llega a ser hasta decorativo, y no es broma lo que estoy diciendo, llega a ser hasta decorativo esta señora del cachofa, qué bonita. Bueno, y mira, Fernando, yo he venido y la verdad es que no paro, ahora estoy probando ya esta... Ya te veo que estás ahí... Hombre, me hace falta también, ahora estoy probando esta alcachofa que me han dicho que iba como un poco de chorizo y tal, pero he probado tortilla, he probado ensaladilla de alcachofa. ¿Tú eres cocinillas? Bueno, algo hago. ¿Tú te has llegado a comer la alcachofa cruda? También, como en una como en una ensalada, pero yo tengo que decirte, Fernando, que a mí la alcachofa me encanta a la plancha y con un poquito de sal por encima, es mi plato favorito. ¿Kilómetro cero pronto? Kilómetro cero vuelve pronto. Nos vemos muy pronto. ¿No decimos fecha? Muy pronto. Y seguro que nos hablará de la alcachofa, del kilómetro cero. Nos hablará de por qué hay que consumir lo nuestro, que en nuestra provincia tenemos de todo y hay que apoyarlo, porque se apoya a los agricultores, se apoya a los transportistas, se apoya al comercio, se apoya a los cocineros, se apoya a todos. Y tenemos una Alicante y provincia muy grande. Me voy a otro sitio. Y es que no paramos de encontrar aquí personalidades. ¡No te vayas! ¡No te vayas! Aquí Ana Belén, diputada autonómica y concejala de turismo de Montesinos. Y Ana también, senadora. Senadora. Bueno, ¿qué os parece la alcachofa de Dolores? Bueno, la alcachofa de Dolores y de la Vega Baja, pero en especial la de Dolores, es exquisita. Tiene unas cualidades y unas características por dónde se cultiva, cómo se trabaja, cómo se riega la tierra en la que se nace esta alcachofa, que es diferente a todas las demás, desde mi punto de vista y mi gusto y mi paladar. Y no será agricultora, porque sabes mucho de esto, ¿eh? O tienes familia de... Sí, amiga. Yo he cogido con mi padre alcachofas y arcachiles. Hemos sacado, y entonces en casa la verdad que hemos trabajado este producto desde siempre, hemos hecho conserva, y es como se decía esta tarde en la conferencia, es que creo que es la hortaliza que mejor se puede presentar en todo, o sea, lo puedes incluir con todo, y de todo, sí, sí. Carne, pescados, solo, es versátil al 100%. Qué bueno. Ana, ¿y tú? ¿También? ¿También le pegas a la alcachofa? Bueno, yo es que como persona de la Vega Baja también, porque Ana es de los Montesinos y yo soy de Guardamar. O sea, Del Segura. Por lo tanto, somos dos personas que estamos muy concienciadas con los productos típicos de nuestra tierra, y la alcachofa es el buque insignia de nuestra comarca. Y evidentemente, también como descendiente de agricultores, pues también me gusta muchísimo el arroz y alcachofas. Bueno, es que no hay variedad ni forma de cocinar que no se pueda hacer la alcachofa. Voy a aprovecharme de vosotras, senadora. Allí en el Senado apoyas lo nuestro, defiendes lo nuestro, peleas por lo nuestro. Sin duda. Además, incluso dentro, bueno, yo pertenezco a un partido, evidentemente, tenemos una disciplina de voto, pero sí que es cierto que internamente nosotros siempre defendemos el territorio. Y como el Senado, además, es la Cámara Territorial, se presta a ello. Y nosotros, bueno, los productos típicos, bueno, allí, una anécdota, las mandarinas
son de la zona, las mandarinas, ¿sí?, del comedor del restaurante son de la zona, por lo tanto defendemos y además con orgullo manifestamos cuando algo es nuestro. Y bueno, y el riego tradicional, como comentabas también, yo fui ponente de la ley de considerar el tribunal, el juzgado privativo de aguas, como tribunal consuetudinario. Por lo tanto, es un honor siempre y un placer defender siempre nuestra tierra. Ahora me das la dirección del Senado, que vamos a mandar un camión de alcachofa. Y, hombre, y desde la autonomía, diputada autonómica. Hombre, claro. Lógicamente se defiende la Comunidad Valenciana, pero Alicante y provincia le pegáis ahí fuerte, sí, a lo sí, nuestro. Y en especial a la comarca de la Vega, ¿sí?, Baja. Yo soy una voz... Tú eres de la tierra. Viva. Sí, sí. Lo primero, mi tierra, mi comarca, que como es la más, digamos, la que está más lejos de Valencia, ¿no? Parece, sí, que siempre somos los grandes olvidados. Entonces yo me encargo de reivindicar no solamente la agricultura, sino todas las necesidades que tiene este territorio. Sois los grandes olvidados, pero cuando necesitamos, no, de aquí os buscamos, ¿no? Sí, somos la gran despensa, no solamente de España, sino de Europa. Claro que sí, claro que sí. Despensa. Y solucionaremos lo del agua. Pues sí, sí, por supuesto. Duda, ¿seguro? Sin duda, sin duda. ¿Estáis haciendo fuerza? Estamos en vía de ello. Siempre. Estamos en vía. Dos grandes personas, las conozco y nos defienden porque estoy seguro de ello. Gracias. Bueno, nos vamos a ir despidiendo ya de Dolores, de esta fiesta de la alcachofa. Pero queríamos hacer una corrección con unas alcachofas que nos han puesto, que el que nos la ha servido ponía, decía que eran alcachofas a la grajonera, y una concejala de aquí de Dolores me ha dicho, no, alcachofas al chiribó, que eso lo hacía mi madre, me ha dicho. Entonces, claro, yo, y además es concejala de aquí, también sabrá que es de Dolores. La alcachofa, creo que lo han dicho todos con los que hemos hablado. Lo nuestro es muy bueno. ¿Lo de los demás también? Sí, pero lo nuestro es muy bueno. Y lo nuestro hay que defenderlo. Y lo nuestro hay que comprarlo y hay que consumirlo. Porque todo eso se apoya a todo el entorno que tiene, en este caso, el campo. Y más nosotros que estamos necesitados de esa reivindicación agricultural y de campo de esos agricultores tan maravillosos, que son los primeros y los más importantes para toda esta cadena. La alcachofa de Dolores. Acordaros que la tenéis hasta este domingo y, por favor, venir porque vais a disfrutar. Os hemos enseñado muy poquito de todo lo que va a ocurrir todo este fin de semana aquí en Dolores. Terreta Gourmet, con vosotros, con Alicante, con nuestra provincia. We'll be right back.